Casi estamos. Estáis viendo, habéis visto que hemos pasado dos o tres veces un vídeo. Ese vídeo se ha elaborado con las cosas que han estado ocurriendo hoy aquí en esta mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Habéis estado viendo el vídeo y ahora lo que vamos a hacer antes de la entrega de premios, bueno, pues vamos a hacer algunas actividades. En primer lugar, lo que empezaremos por ver la competición. Los dos equipos que mejor han hecho, que más puntuación han obtenido en el juego de robot, van a pasar a hacerlos ahora para que todos lo podáis ver. Antes, claro, pues unos estaban entrenando, otros estábamos aquí presentando, nerviosos también, sin mirar qué era lo que estaba ocurriendo, y no lo veíamos. Bueno, pues ahora todos, ya que estamos en el salón de actos, tenemos la oportunidad de ver por completo el juego del robot. ¿Los tenemos preparados? Los equipos, yo no sé quiénes son, porque, pero me parece que Héctor, que es el jefe de árbitros, lo sabe. A ver, van a subir a hacer una exhibición el número 16, los Parrot. ¿Qué número? 9, Imperials. Y el 2, Chiriwinkies. Ha habido un doble empate.
Bueno, recuerdo, Parrots, Imperials y Chiriwinkies. ¿Podéis subir? Chiriwinkies además nos había pedido que iba a hacer alguna otra cosa, pero bueno, primero harán el juego del robot. Bueno, primero ha subido Imperials, ¿no? Ya nos conocemos, ya de habernos estado viendo toda la mañana. Fuerte aplauso para ellos. Pero, ¿y el robot? Claro, es que esto era inesperado. Bueno, Chiriwinkies vienen los que van a manejar el robot, ¿no? Oye, ¿y había otros de Chiriwinkies que querían hacer otra cosa? No, me parece con algo más pequeño. Quizás una baraja o algo así. ¿Y la tenemos preparada o no? ¿Sí? No, si la tenemos preparada empezamos por la baraja antes de por la... Vale, pues esperad un momento. Me han dicho que hoy es el cumpleaños de uno de los participantes, que se llama Samuel, ¿no? Muchas felicidades, ¿le cantamos algo? A ver, ¿quién empieza? ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Samuel! Lo volveremos a decir. ¿Estáis listos? Lo vamos a hacer, Héctor, lo vamos a hacer ellos dos a la vez o de uno en uno. A la vez. Pues como hemos hecho toda la competición. Así que, preparados, es First Lego League. Recuerdo que antes habéis estado viendo un vídeo, hemos pasado un vídeo, en el cual hay imágenes del día de hoy. Y todo el evento que hemos tenido esta mañana, todavía no, pero bueno, dentro de unos días lo podréis ver en el canal de YouTube de la Universidad Politécnica de Madrid.
Hemos tenido ya una primera exhibición, pero todavía tenemos más, ¿no? Chiriwinkies va a mostrarnos ahora también el trabajo que han hecho. Esto es, tenemos tres equipos. Bueno. La mascota de Animal Allies. Son tres equipos los que nos van a hacer la exhibición final porque ha habido un empate. Ha habido un primer clasificado en el juego del robot y dos segundos clasificados. Recuerdo, lo llevamos diciendo todo el tiempo, que no sabemos aún, yo no lo sé, quién es el ganador. Ahora mismo están los jueces deliberando. Entonces, en cuanto nos traigan los sobres de quién es el ganador, bueno, pues saldremos de dudas. Recuerdo que no necesariamente ganará el ganador del juego del robot. Depende cómo hayan hecho las presentaciones y lo hayan valorado los jueces. No lo sé. Yo no sé cómo ha ido la cosa en las presentaciones. Vosotros habéis estado presentes y lo habéis visto. Chiriwinkies, ¿estamos preparados? Vale, pues una vez más vamos a decir nuestras tres palabras mágicas. First, Lego, Lee. Aplauso para Chiriwinkies. Y bueno, mientras deliberan los jueces y para todos los que os ha pasado lo que a mí, que no hemos podido ver las presentaciones de los proyectos científicos, vamos a tener también algunas de las presentaciones de proyectos científicos y de valores presentadas aquí. En primer lugar, vamos a recibir, a ver si están, Imperials. ¿Estáis preparados para presentar? Tienen que poner el pendrive de la presentación. Mientras, para que no volvamos a perder tiempo,
vamos a ir preparando también los siguientes equipos, ir cargando ya las correspondientes presentaciones, ¿vale? Bueno, tengo yo aquí algo, no sé si ellos están... Esto es... Ah, es para ellos, vale. Yo es que estoy esperando que me lleguen los sobres con la deliberación del jurado, pero nada, que no llegan. La presentación la van a hacer ahora, todavía no está cargado. Yo lo que no sé es cómo sentaría, ahora que tenemos los robots, que cogiera yo mi herramienta. Bueno, sabéis que cuando uno hace ingeniería, pues tiene muchas herramientas diferentes. Y la herramienta que tengo yo aquí es una herramienta de las antiguas. ¿No? Me espero. Una herramienta de las antiguas. Bueno, estas herramientas también son útiles. ¿Qué pasa si le damos a los robots? Os sentaría mal, ¿no? Seguro. Bueno, vamos a intentar hacer un experimento. ¿Hay gente valiente en la sala? ¿Sois valientes? Sí. ¿Y de los del fondo? ¿Hay valientes por allí al fondo? ¿Seguro que sois suficientemente valientes? Bueno, a ver, era una broma, efectivamente. No nos vamos a cargar a nadie. Pero bueno, hay bastantes cosas. Tenemos ya preparados, todavía cargada la presentación. ¿Quién va a hablar el primero? Tranquilos, que hay tiempo. Pues el micrófono todo tuyo. Imperials. Ataos. Cuando quiera, ¿no? Sí, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Somos el equipo Imperiales y nuestro proyecto va a tratar sobre... ¿Quiere cambiar? Cambie. ¿Se oye? Hola. Ahí. Aquí. Somos el equipo Imperiales y nuestro proyecto va a tratar sobre la protección y la conservación del águila imperial ibérica. ¿Qué le deis? ¿Que alguien le dé? ¿Qué? Vale, para ello nuestro objetivo será evitar las muertes del águila imperial ibérica por electrocución y en los tendidos eléctricos. Para ello nuestra solución será crear unas cápsulas llamadas Burst Defenders, que lo que harán será ponerse encima de las torretas para evitar el contacto entre el águila y la torreta. Para ello hemos estado investigando con varias fundaciones, como por ejemplo Fundación Amigos del Águila Imperial, la WWF y con Águila Foundation, que es con esta con la que hemos trazado un plan de acción para salvar a esta y a muchas más aves. Casi toda la población de esta águila reside en España, con alrededor de 250 parejas reproductoras. Más o menos 119 en Castilla-La Mancha, 48 en Extremadura, 48 en Castilla-León, 71 en Andalucía y 37 en Madrid. Están en peligro de desaparición. Las causas por las cuales estas grandes aves se encuentran en peligro de extinción son la electrocución con un 52%, el veneno con un 22% y el disparo con un 6%. ¿Pero cómo se electrocutan? Las águilas imperiales ibéricas se posan en las torretas de los postes eléctricos para visualizar a los conejos y se lanzan a cazarlos. La electrocución ocurre en cuatro ocasiones, al despegar o aterrizar de los postes eléctricos, ya que al extender sus alas, esta puede rozar un cable o un aislador, provocando que la electricidad recorra todo su cuerpo y causando graves quemaduras y o la muerte. También ocasionalmente puede ocurrir cuando están posadas, ya que el pico o la cabeza puede rozar un cable o un aislador. Y también puede ocurrir cuando defecan, ya que se produce un puente entre la orina y la electricidad, aunque también puede ocurrir cuando hay días de alta humedad. Y raramente ocurre cuando el ave llega a tocar dos cables o aisladores al mismo tiempo. Las siguientes soluciones que se han dado en España, la primera es las soluciones disuasorias, que se colocan elementos disuasorios tales como pinchos, cepillos de púas, etcétera, en las áreas donde se suelen posar más las aves. Esto hace más incómoda la posada del ave y no es muy efectivo, ya que muchas aves persisten en su intento. En las soluciones legislativas, las nuevas legislaciones desde hace años solo permite construir líneas nuevas usando diseños más seguros y medidas más adecuadas.
En las soluciones preventivas está el soterramiento del tendido, que es 100% eficaz, pero tremendamente costoso. Y cambiando aisladores de superiores, donde el contacto del ave es más fácil a suspendidos. Y las soluciones de aislamiento, estas son las más importantes, en las que más nos vamos a centrar. Y la primera solución es aislando con cinta de caucho y luego encima de silicona, 1 metro de porción de cable y aisladores cercanos a la torreta. Y la segunda y la última es colocando con platos de vidrio y regletas extensorias aislantes, lo cual produce un aumento notable de la distancia entre la torreta y el cable. ¿Cuáles son los problemas? Como ha dicho anteriormente mi compañera, hay muchas soluciones, pero el problema es mayormente económico. Los tendidos antiguos son extensos y en mayor medida privados, además de que no hay fondos para su cambio y renovación. Las empresas eléctricas oponen resistencia a su financiación, aunque la nueva ley les obliga. ¿Cuál es nuestra solución? Nuestra solución consiste en crear unas cápsulas llamadas cápsulas Burst Defenders hechas de PLA, un material plástico resistente que al posarse a ponerse en las posadoras de las torretas hace que esta ave no se electrocute con todas las demás. Las maquetas que podemos ver a continuación están diseñadas con OpenSCAD, un programa que nos permite realizar diseños en 3D para luego imprimirlos en la Whitebox 2. Aquí podemos ver una imagen de la maqueta ya con las cápsulas puestas, porque es encajable y no merece ser atornillado ni con clavos. Como he dicho anteriormente, está hecha con la impresora Whitebox 2. El problema viene porque esto es a nivel estudiantil y necesitaríamos una más profesional para seguir futuros proyectos. Y, como he dicho también, está hecha de PLA, que tiene las siguientes características. Es resistente a la humedad, estable a la luz ultravioleta, aguanta temperaturas bastante altas, es baja inflamabilidad, es biodegradable, con lo que no contamina y respeta el medio ambiente, y es, la más importante, muy barato. Esto hace que sea mejor que otras características que se están utilizando ahora mismo, como caucho, silicona o vidrio. ¿Y cuáles son las ventajas de las cápsulas Burst Defender? La principal ventaja es en el coste, debido a que tiene un coste mucho más barato que el resto de los sistemas de aislamiento, ya que cada pieza puede costar de 20 a 30 euros. Es muy fácil de instalar, ya que es encajable, es adaptable a cualquier tipo de torreta, con pequeños cambios en su diseño, y debido a que el PLA es biodegradable, es respetable con el medio ambiente. El principal problema sería la instalación, debido a que habría que convencer a las grandes compañías eléctricas para su montaje. También habría que hacer un estudio para la homologación de la normativa legal vigente. Hemos enviado toda esta información a grandes organizaciones de protección de las aves y compañías eléctricas como Endesa y Iberdrola y como la Fundación de Amigos del Águila Imperial, WWF, y la Aquila Foundation. Gracias a la Fundación de Amigos del Águila Imperial, que nos ha contestado un correo que le hemos enviado, podremos llevar este proyecto más allá de este concurso. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que os haya gustado. Fuerte aplauso para ellos. Enhorabuena. Podéis volver. Bueno, lo estaba comentando que a mí se me estaban poniendo los pelos de punta porque lo que han hecho realmente son resolver problemas importantes de ingeniería, que es lo que se hace aquí en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, bueno, espero que dentro de unos años nos veamos y que sean además de estos alumnos que yo creo que son, bueno, pues los que también nos dan vida a los profesores, que nos plantean cosas y siempre es superarse. Bueno, vamos a tener, a mí es que me han dejado bastante sorprendido. Vamos a tener ahora otra presentación. Es la presentación que han hecho ASM Wearsharks. Y bueno, vamos a gastar un momentito de tiempo porque la tienen en internet. Subid. Aplauso para ellos. Vale. Me acaban de decir que no hablan español. No pasa nada, en las reglas de la competición, ellos expondrán en inglés, ¿vale? Bueno, no hay problema, tampoco. ¿Tenéis que bajar una presentación? Do you need to download the presentation? Ok. Vale, un momentito, bueno. Todos lo sabéis, estudiáis inglés, sabéis que para, en nuestra universidad, para, hay...
asignaturas de inglés y se empieza con un nivel B2, entonces, bueno, pues ya os vais haciendo la idea para cuando vengáis. Hoy día, todos los congresos científicos y tecnológicos, bueno, pues la lengua en la que se utilizan es en inglés, y en este caso, pues aquí tenéis también otra de las muestras de los valores y de las competencias transversales que hay que aplicar. ¿Lo tenemos? No, todavía salimos nosotros en la pantalla. Bueno, vosotros estuvisteis antes ya participando en el robot. Yo me acuerdo cuando hablábamos de que era uno de los robots grandes que había y que yo no sabía, claro, yo hablaba, bueno, dicen, sí, yo os hablaba en castellano y me decían, no, nosotros hablamos en inglés, pues. No somos españoles. Pero esta presentación es en inglés. La presentación es en inglés, que es en lo que le iban a preparar. Vale, no problem. So, are you ready? Yeah. Who is the first one? Please. Hi, my name is Sean, and last year, in a tragic accident, my dog died in the bottom of the plane while waiting in the tarmac. Hello, my name is Isaac, and unfortunately, a few years ago, my cat fell to the same fate. He was waiting in the tarmac, and it got too cold outside, and he died. This problem is very common with animals that are too large to travel in the normal area of a plane. They're forced to be put under the plane in the belly with other luggage. However, this means that they're treated as normal bags instead of as animals. And like normal bags, animals can be inside of very cold or very warm temperatures. One of the solutions for this is to not allow any animal baggage. For example, Delta Airlines doesn't allow any animal baggage if the temperatures are going to go under minus 12 Celsius or above 29.4 Celsius. However, this is not the best solution because there can be sudden changes in temperatures. For example, if it started raining or there's a heat wave or a cold snap, that could injure the animals a lot. So what we decided to do is create the Comfy Kitty Habitat Simulator, which will basically create the perfect temperature for your pet inside the crate. So basically what the Comfy Kitty does is you select one of the animals on the list and it regulates the temperature to make it perfect for the animal. Each animal needs its own special temperature. So when you choose the animal on the list, testing. Yeah. Okay. Yeah. Emit hot or cold air depending on the temperature outside, and once it's reached the perfect temperature, it will turn off. Essentially, the Comfy Kitty Habitat Simulator is a small, compact, battery-powered temperature designed to control the climate of a cage for an animal not to die. To heat the area, a wheel will come down onto another wheel, which will spin, creating friction. And to cool, the wheel will just spin, creating a fan. Thank you very much. Do you want to tell something else? No. No? Okay. So, thank you. Very interesting presentation. So, please, take it and you can go down. Bueno, ay, perdón. Más presentaciones. Ahora lo que querríamos es que subieran al escenario a explicar el diseño del robot. Para ello, a quienes invitamos a subir es al equipo 16 Parrots. ¿Estáis? Aplauso para ellos, que ya vienen. Los que queráis. Bueno. Se van a poner de acuerdo a ver cómo se reparten las tareas de hablar. ¿Han ido?
Ah, por el pendrive de la presentación. Bueno, es decir, que tenemos que gastar tiempo. Vale. Vamos a hacer una cosa, bueno, pues con los que tienen las manos libres. Una cuerda. Esto es tecnología de primera generación o de generación menos uno, a lo mejor. Y una para mí. Vale. Ah, ya, no, no, ya me tiene que quedar una. Bueno, entonces la idea de lo que vamos a hacer, os voy a enseñar a hacer un nudo en el centro de la cuerda sin soltar los extremos. ¿Vale? ¿Preparados? Bueno, lo que voy a hacer es, imaginad que tenemos la cuerda sujeta con pulgar e índice, así, de esta forma. ¿Vale? Y que no la podemos soltar. ¿Vale? Imaginad que la hemos pegado con un pegamento súper fuerte, como se pegaba el geco a la pared en uno de los desafíos. Entonces, tenemos la cuerda pegada, ¿vale? Bien, todos estamos en escena. Primer movimiento, este. Bien, yo creo que está bien hecho. Segundo movimiento, la mano derecha la vamos a meter por el bucle de la izquierda. Tercer movimiento, volvemos ahora por el bucle de la derecha. Ahora tan con el micro me... A ver, vuelvo a empezar. Estamos, si queréis lo hacemos, es que el... A ver, este, volvemos por este. Y volvemos por este de aquí. Vale, ahora sí, ahora estamos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Me puedes sujetar el micro? Este, sí, sácalo por el otro lado. Vale, perfecto. Atentos. Ahora lo que vamos a hacer es, nos concentramos, miramos al público, ¿vale? Vosotros, que sois los que vais a hacer la magia. Hemos hecho los mismos movimientos y al bajar las manos nos aparecerá un nudo en el centro de la cuerda. ¿Vale? A ver, una, dos y tres. A ver. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Una vez más. Tenemos la presentación, la están cargando. Ah, está cargada. Vale. Último intento. ¿Qué hacemos? A ver. Simplemente. Recuerdo los movimientos. Primer movimiento. Segundo movimiento. Mano derecha por el bucle de la izquierda. Tercer movimiento. Volvemos por el bucle de la derecha. Estiramos las manos y nos concentramos. Es importante concentrarse bien, ¿vale? ¿Vale? A ver, esto es mucho más fácil que lo del robot. Bueno, vamos a bajar las manos. Una, dos y tres. Bueno, fuerte aplauso para ellos. Os quedáis con el micro, las cuerdas me las quedo yo. Y nos van a contar el diseño del robot. ¿Qué pasa? ¿A dónde? Hola. Bueno, buenos días, somos los Parrots y os vamos a hablar sobre nuestro robot que se llama el Master Parrot. Ya, bueno, también es verdad. Bueno, pues en el índice os vamos a contar un poco de los datos del robot, los detalles del diseño, la estrategia que hemos diseñado, el proceso de diseño, el diseño mecánico y la programación. Los datos del robot. El robot consta de tres motores que aportan movimiento y nos ayudan a realizar las pruebas. Uno aquí adelante. También tiene un sensor de luz que nos ayuda a realizar la prueba de la vaca y nosotros creemos que es algo ingenioso que no mucha gente pues, habrá añadido en su robot. Tiene un módulo extraíble que, como podéis ver, está aquí instalado, se puede quitar fácilmente y nos ayuda a realizar varias cosas que nos han servido. Y, por último, consta de cuatro programas que os explicaremos en la sección de estrategia. Bueno, ahora detalles del diseño, diversión. Hemos puesto el sensor de luz, ya que es algo que, como ya os he dicho antes, pues es divertido y no mucha gente que yo haya visto pues lo ha incluido. Una anécdota graciosa es que al principio, cuando estábamos construyéndolo, pues le incluimos aquí un gancho que ya no está
Y a falta de 3 semanas del concurso, pues tuvimos que quitarlo y rehacer el módulo otra vez. Así que, bueno, descubrimos por las malas que es mejor prevenir que curar. Y por último, el porqué de Master Parrot, pues lo hemos llamado así porque nosotros creemos que es como nuestro líder, que nos representa y que es la unión de todo nuestro trabajo en equipo. Esto no es así, un momento. Nuestra estrategia trata de buscar cuántos puntos hacer a cada prueba, cuánto tiempo tarda en hacerla y cuál la fiabilidad de cada prueba. Hemos hecho cada prueba unas 10 veces para fiarnos de bien y hemos hecho un algoritmo en el que se puntúan los puntos por la fiabilidad partido del tiempo para ver cuánto nos salía. El proceso del diseño. Primero construimos. ¿Hola? Vale. Primero construimos un robot base con 3 ruedas, 2 con motores y 1 con una bola. Luego fuimos añadiendo un módulo extra para poder hacer más pruebas y al final añadimos un 3er motor para dar movimiento a las pruebas. Fue un trabajo duro, pero que al final en equipo conseguimos superarlo. Bueno, el diseño mecánico está hecho simplemente con una especie de placa que hemos puesto y a partir de ahí pues hemos subido la estructura y luego pues le hemos añadido un módulo que aquí con los engranajes pues engancha fácilmente. Entonces, pues con ello podemos hacer la prueba de la abeja, que con esto pues se engancha aquí la abeja y puede bajarla. Podríamos hacer una pequeña demostración, pero bueno, tampoco está el tapete. Bueno, pues una cosa importante también es que tenemos aquí 2 piezas con las que enganchamos al tapete, así hace tope y el robot empieza siempre desde la misma posición y no se mueve. Y bueno, la programación es básicamente por rotaciones de las ruedas y con el método de ensayo y error. Y bueno, básicamente, de tanto hacerlo, pues al final hemos conseguido que quede bien y 75 puntos. Muchas gracias, enhorabuena. Podéis volver. Cuidado con el robot que me da miedo.